Una universidad inclusiva no solo favorece a las personas con discapacidad, sino a todos los estudiantes en general, ya que la enseñanza superior es más eficaz cuanto más inclusiva es la institución. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Educativos. Y el día de hoy tenemos un importante tema. Vamos a estar abordando, platicando con nuestras colegas acerca de accesibilidad y derechos para personas con discapacidad. El día de hoy nos acompañan de verdad tres expertas que van a compartir con nosotros las ideas, los proyectos, lo que se está haciendo en torno a este importante tema en la UNAM. Y les vamos a dar la bienvenida, me permito leer sus semblanzas. Recibimos hoy a la arquitecta Celia Facio Salazar. Ella es profesora titular A, tiempo completo, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es miembro fundador del Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyentes, SADI, de la Facultad de Arquitectura también. Es miembro del Comité Técnico del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, el SUIEF, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Bienvenida, Celia. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Tenemos también el día de hoy a nuestra querida Claudia Peña Testa, que nos ha acompañado ya en otras ocasiones. Ella es titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad en la UNAM. Es doctoranda, además, en el posgrado de Pedagogía en la UNAM, integrante del Comité Editorial de la Revista Internacional Pasajes. Es coautora en publicaciones sobre discapacidad e inclusión, fundadora también de la Asociación Civil Centro de Apoyo Psicopedagógico de Aragón. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y contamos también con la presencia de la licenciada María Alma García García. Alma, qué gusto. Ella es licenciada en matemáticas y maestranda en pedagogía, especialista en didáctica y accesibilidad digital en la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación de la DGTIC aquí en la UNAM. Como se dan cuenta, tenemos este panel donde vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos. Bien, pues en principio nos gustaría dar algo de contexto, ¿verdad?, para tener este piso que todos podamos comprender. ¿Cómo describirían el estado actual de la accesibilidad en nuestras instituciones de educación superior? ¿Qué se entiende por accesibilidad en la universidad desde el enfoque disciplinar que ustedes abordan o desde el área donde trabajan? Me encantaría que pudiera comenzar Celia, porque está en la Facultad de Arquitectura justamente, que nos diga, que nos empiece a llevar por este camino. Celia, por favor. Gracias. Pues sí. Abordando el tema de la accesibilidad en las instituciones de educación superior desde la arquitectura, pues entendemos la accesibilidad como este acceso a las instalaciones físicas, la eliminación de barreras de todo tipo, pero sobre todo pensar en que las personas puedan desplazarse y puedan hacer uso de los espacios. Un entorno accesible garantiza la posibilidad de que los estudiantes con discapacidad puedan entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse de forma segura, autónoma, cómoda, a través de las instalaciones educativas. Es decir, podríamos decir que aulas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, cafeterías, espacios abiertos y también, ¿por qué no?, las instalaciones deportivas deberían de ser accesibles para estudiantes con discapacidad. Excelente. Esta ya es una definición muy concreta. Esta eliminación de las barreras, nos dice Celia. Claudia, ¿la unidad donde estás se dedica exactamente a que todas las demás instituciones estemos conscientes de estas barreras, ¿verdad?, que a veces no son tan visibles como uno creería? Cuéntanos desde tu área, ¿cómo definirías este estado actual de la accesibilidad? Bueno, nosotros desde la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad vemos la accesibilidad de una forma transversal.
el acceso a todas las personas, a todas las actividades. Y es muy interesante porque no nos quedamos solo en la parte de la estructura física, sino el acceso a la información y el acceso a la comunicación. Y en este sentido, podemos ver cómo estos accesos se enlazan con actividades que a la larga permiten que la persona ejerza derechos. Es decir, una persona que tiene acceso a la lectura, que puede hacer sus actividades académicas, pues podrá ejercer el derecho a decidir, por ejemplo, sobre las áreas de su interés. Pero también estamos poniéndole en un plano donde tiene derecho y acceso a la información que todos los demás tenemos. Dígase noticieros, información pues de ocio, por ejemplo. Es decir, la persona entonces está en igualdad de oportunidades con las demás, porque si no, lo que hacemos es excluirla y no permitir que la persona se desarrolle en diferentes ámbitos. Interesante, muchísimas gracias. Y así como sucede en el campus universitario, también sucede en ese campus digital, ¿verdad, Alma? Que existe, es real, y a eso te dedicas, Alma. Cuéntanos, ¿cómo es este estado actual en el mundo en línea, en las tecnologías? ¿Qué hay ahí? ¿Hasta dónde llegamos con accesibilidad? Justamente como lo comentas, Jackie, y también como complementando lo que Claudia nos dice, en la DGTIC estamos justamente en esta parte de la accesibilidad digital. Y nosotros estamos tratando de eliminar esta barrera de acceso a la información y procurar y promover la comunicación digital. Procuramos que los materiales didácticos que se realizan, se generan en las diferentes entidades académicas de nuestra universidad o de todas las IES, porque no solamente en la UNAM, sino en otras instituciones educativas, también hay estos esfuerzos por transformar los materiales didácticos digitales como texto, que son de los más corridos, los videos, los audios, son estos tres tipos de materiales que más se utilizan. Y a partir de la pandemia, también tenemos ya laboratorios virtuales y presentaciones de estas aplicaciones que en Internet se aparecen como recursos para generar materiales tanto de profesores como de alumnos. Entonces, ejercicio que tenemos nosotros, la responsabilidad es justamente ayudar para que estos materiales digitales sean accesibles para todas las personas con o sin discapacidad. Excelente, y qué bueno que ya se mencionó aquí el tema pandemia, ¿verdad? Porque después de la pandemia tenemos un segundo momento en el que aprendimos a hacer videos, aprendimos a hacer materiales. Ahora, estamos ricos en material, pero ¿qué tal hemos avanzado en esa accesibilidad, en que sean disponibles, como nos decía Claudia, estas actividades que tenemos para todas las personas? ¿Cómo estamos en eso? Y en este sentido me gustaría que nos comentaran cómo pueden estas tecnologías emergentes transformar la vida de personas con discapacidad. ¿Qué desarrollos futuros esperan en este ámbito? Claudia, si gustas comentar cómo vamos en este sentido de materiales digitales o no, ¿verdad? Para todas las personas. Pues tenemos diferentes retos. Yo creo que hemos avanzado porque justo el tener estudiantes con discapacidad dentro de la comunidad, pues nos impulsa y también nos obliga a garantizar no nada más el ingreso, sino la permanencia y el egreso. Y cuando no hay recursos educativos accesibles, pues provocamos que la propia persona pueda desertar. Entonces, lo que hacemos, y para esto la verdad es que el trabajo colaborativo con DGTIC y con la Facultad de Arquitectura y otras áreas ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque colaboramos, en el caso de DGTIC, nos ha dado herramientas para que se formen docentes, estudiantes, servidores sociales y puedan entonces conocer y poder aplicar ese conocimiento para garantizar materiales accesibles. Hay un proyecto que estamos trabajando desde hace 2 años, que es un repositorio de documentos digitales accesibles. Y bueno, esto es un gran reto porque lo que pretendemos es que
todos los documentos que se tienen pues puedan o convertirse, por ejemplo, en el caso de las tesis, que son muchísimas las que se tienen, pues necesitamos ahí generar una política para que las tesis que vengan cumplan esos formatos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, al estar investigando para sus propias formaciones, se enfrentan con que este recurso no tiene estas características, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que en cada una de las áreas tenemos estos retos porque se siguen usando materiales impresos o materiales que aunque son digitales, pero no tienen las condiciones. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay personas con discapacidad que son parte de nuestra comunidad, pero no conocen tampoco las herramientas. Entonces, ahí necesitamos formar en el uso de la tecnología. Esto ya sea porque la persona adquirió la discapacidad ya estudiando en algún nivel o porque su contexto no ha sido favorable para que aprenda. Qué interesante. Y claro, ¿cómo garantizamos que esto suceda aquí entre Alma y UNAVDI? Pues imagino que hay una comunicación muy constante. ¿Y qué tal se da con la Facultad de Arquitectura, Celia, para lograr estas condiciones óptimas, además de estas tecnologías emergentes? Bueno, es que además el uso de estas tecnologías, si las asociamos a la señalización de entornos, podríamos favorecer la orientación de personas con discapacidad visual y auditiva. Por supuesto, esto todavía está en proyecto, pero creo que podemos pensar o imaginar el resultado si tomamos como ejemplo el uso de códigos QR que permiten mediante su identificación de localización, es decir, que el usuario pueda saber dónde está en el espacio, lo escaneen y con ello acceder a la información que puede tener ese código. También el uso de las tecnologías contribuye a la comunicación y orientación, pero debe tenerse en cuenta que para hacer el uso de estos códigos, por ejemplo, pues en muchas ocasiones es necesario poder contar con acceso a una red de internet. Por supuesto, las personas o los estudiantes con discapacidad tendrían que tener acceso a dispositivos inteligentes y sin duda que ellos lo hacen porque son un medio de alcanzar precisamente los recursos disponibles para su formación. Absolutamente, tiene que haber una confluencia de factores, ¿verdad? De nada sirve que haya de un lado o de lo físico si no tenemos la parte de la red o de este otro acceso, que a eso supongo que Alma también está muy abocada. Cuéntanos, Alma. Sí, justamente hablando de estas tecnologías emergentes, tenemos la inteligencia artificial. No puedo dejar de lado esta parte, porque justamente la ofimática que utilizamos para la edición de materiales y recursos accesibles, ya tienen incorporada la inteligencia artificial. Y ya tiene rato que está adentro, aunque no pareciera y no se veía. Pero, por ejemplo, ahora ya nos van mostrando errores cuando estamos hablando de texto, por ejemplo. Nos va indicando la ofimática que el texto es muy pequeño, entonces hay que ampliarlo. O nos va dando aplicaciones, por ejemplo, como el micrófono. El micrófono nos ayuda mucho para las personas que tienen impedimentos móviles del teclado, por decirte algo, de no pueden estar tecleando un texto, una tesis, les puede costar mucho trabajo. Entonces, el micrófono integrado, más la inteligencia artificial que reconoce bien la voz de la persona que esté hablando, porque también hasta eso, hay ciertas discapacidades al hablar también. Entonces, esta inteligencia artificial va generando un texto fluido como lo va dictando, o quisiera que se dictara, en la persona. Tenemos también lectores de pantalla, cada vez son más precisos para poder navegar por una pantalla a quien tiene esta dificultad, a veces física o de sentidos de la vista o del oído, para que le pueda decir lo que está viendo y pueda navegar hasta en un sitio web, que es uno de los servicios que ahí tenemos también, para que los sitios web sean cada vez accesibles a las personas
que requieren hacer compras, que requieren encontrar una información específica y que en muchos lugares todavía y desafortunadamente tienen muy escondidos o hay que hacer una navegación por distintas páginas. Entonces, toda esta parte de tecnologías emergentes nos va ayudando tanto para el profesorado como para el estudiantado. Y yo creo que más allá de las universidades, para todas las personas que tengan alguna discapacidad y requieran el acceso a la información. Muchísimas gracias, Alma. Y como ven, pues hay muchos factores a tomar en cuenta. Invitamos a la audiencia a compartir a través de las redes sociales que van a aparecer en pantalla, las redes sociales de CUAED, de Mirador. Envíen sus dudas, sus comentarios a nuestras expertas. Compartan cómo han vivido estas situaciones, si conocen a alguien que se haya beneficiado de los ejemplos que ya nos han comentado las colegas, y vamos a seguir comentando más, pero esperamos recibir sus comentarios a través de estas redes sociales y estar en contacto con la comunidad universitaria. Me gustaría preguntarles si tienen algún ejemplo de esos exitosos, de esos que han funcionado y que les, a lo mejor no se lo esperaban o no era el proyecto mayor, pero que sea un ejemplo de esos proyectos exitosos que están funcionando muy bien en accesibilidad. ¿Tendrán alguno que compartirnos? Yo platicaría que en el reto de la atención a estudiantes con hipoacusia, pues nosotros investigando cómo podíamos apoyar. Porque el problema era que no escuchaba el estudiante estando en el aula. Entonces, al no escuchar y no poder leer los labios del profesor, entonces lo que hicimos fue conseguir un Bluetooth que se conectaba al micrófono. El Bluetooth se conecta al celular, va ligado a un micrófono que el profesor se puede poner en la solapa. En la ropa, ¿no? A nivel cuello. Y entonces lo que va haciendo este micrófono es que capta el audio, lo convierte a texto, y entonces el estudiante ve en texto lo que está diciendo el profesor, entonces puede ir leyendo, ¿no? Entonces, esto, pues la verdad, fue muy favorable, y pues de parte de la unidad se han otorgado hasta ahorita dos de estos aparatos, y pues la idea es justo eso también, ¿no? Investigar qué más hay. Y aquí yo diría que a veces los estudiantes y las estudiantes también nos enseñan. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que les decimos, bueno, ¿y tú qué usas, no? Y ya nos platican sobre alguna aplicación, la vemos, la probamos, la compartimos con otros estudiantes. Entonces se va haciendo pues una red de apoyo también, ¿no? Claro, esta socialización de soluciones, ¿no? Que ya están y falta que todos los demás conozcamos de ello. Qué gusto. Alma, ¿algún ejemplo que quieras compartirnos? Sí, gracias. Justamente tenemos pues esa red de internet, porque sin ella muy pocas cosas podemos hacer en la parte digital. Nosotros tenemos como tecnologías emergentes la inteligencia artificial, que ha estado ganando terreno últimamente en todos los ámbitos. Y en la ofimática, tanto la que se renta, la que se paga, como la libre, cada vez están poniendo estas aplicaciones de inteligencia artificial, de tal manera que cuando se está redactando un texto, puede indicar a quien lo está haciendo que el texto es pequeño o que el tipo de letra no es el adecuado para la accesibilidad. También hay dispositivos ya integrados como el micrófono. El micrófono ayuda muchísimo a personas que tienen un problema de movilidad, porque a veces sabemos que la edad en algunas personas nos va impidiendo el movimiento de los dedos cuando estamos tecleando, y entonces el micrófono nos ayuda mucho para dictar. La inteligencia artificial va reconociendo a la voz de quien lo está haciendo y va generando las palabras precisas con muchos menos errores. También sabemos de que hay alguna discapacidad a la hora de hablar. Entonces, la inteligencia artificial sí genera palabras, se va educando, sabemos que se va educando esta tecnología y va generando ya textos mucho mejores para hacer esta parte de la comunicación. Entonces, yo creo que estas tecnologías emergentes, no desarrolladas en DGTIC, pero sí utilizadas
y enseñarles a las personas a que las puedan utilizar adecuadamente. Tenemos lectores de pantalla que también nos van ayudando a la navegación de las páginas web, que es muy necesario para algunas personas con discapacidad visual. Quizás algunas quieran hacer unas compras por internet, que sabemos también desde la pandemia que fue muy socorrido el adquirir productos por medio de internet. La inteligencia artificial y una página web accesible les permitía hacer esta navegación con mayor facilidad. Definitivamente transforma la vida de estas personas cuando hay una página accesible, cuando hay textos, videos, todos estos recursos accesibles. Y bueno, desde DGTIC la estamos utilizando y enseñamos a quien recurra a nosotros para poderlos capacitar en el uso de estas tecnologías emergentes. Esto es muy interesante, Alma, porque a veces creemos que un sitio web debe verse estéticamente bello, ¿verdad? Pero no pensamos en que esto a veces obstaculiza la accesibilidad justamente y se convierte más bien en una barrera, y que ustedes tienen ahí estos cursos justamente para detectar qué tan, que se vea bonito, pero que también sea accesible justamente. Antes de irnos a una pausa, me gustaría preguntarles rápidamente algún ejemplo exitoso que hayan tenido en sus áreas, en la Facultad de Arquitectura, que nos quisieran compartir algo que se ve como exitoso, que está mostrando que funciona. ¿Algún ejemplo muy puntual que quisieran comentarnos? Celia, por favor. Claro. Bueno, en general, en las instalaciones universitarias, tanto en el campus central de CU como en otros campi, mucho se ha hecho por eliminar las barreras físicas en estos entornos. Y lo más frecuente es ver la incorporación de rampas en los itinerarios peatonales, ver la incorporación de sanitarios accesibles, instalación de elevadores cuando es posible y de plataformas salvaescaleras. Por supuesto, también considerar los estacionamientos accesibles y ver que hay otro tipo de apoyos como el transporte especial para estudiantes con discapacidad que a demanda pues proveen este servicio para los estudiantes que tienen que desplazarse de un punto de ciudad universitaria a otro, de una facultad a otra. Y entonces, en este sentido, también podemos pensar en que se ha mejorado la señalización y en algunos casos se han incorporado otros formatos como es el sistema Braille, además de un texto escrito en alto relieve que garantiza que personas con discapacidad visual puedan obtener la información. Sin embargo, a mí me gustaría mencionar un ejemplo que no es de la Facultad de Arquitectura, es de la Facultad de Filosofía y Letras, y es la generación de un espacio de contención para estudiantes con discapacidad psicosocial, un espacio en el que el estudiante se puede refugiar y ser asistido, si así lo requiere, en algún momento de crisis. Esa fue una iniciativa reciente, y fue en respuesta al número de estudiantes con discapacidad psicosocial que estaban teniendo en su comunidad. Qué importante ejemplo, Celia, porque nos permite ver justo la diversidad de aspectos que hay que tomar en consideración y lo que mencionaba Claudia antes, de trabajar en conjunto, ¿verdad?, las dependencias para poder detectarlas. Muchísimas gracias. Claudia, un ejemplo donde la UNAP ya haya considerado mucho éxito, vea mucho futuro en ese proyecto. Bueno, en principio, pues el trabajo colaborativo es fundamental para que avancemos, pero además podamos innovar, porque hay ocasiones que podemos duplicar esfuerzos. Entonces es mejor como unirnos para sacar las cosas adelante. Y bueno, yo aquí mencionaría un ejemplo. Uno tiene que ver con esta colaboración con DGTIC. DGTIC hizo un curso de contenidos digitales accesibles, y esos contenidos digitales accesibles por medio de este curso es que es autogestivo. La persona ingresa y va aprendiendo características del Office 365 que puede aplicar para hacer esta conversión de documentos a que tengan estos formatos.
Y ha sido pues muy bueno porque nos ha permitido llegar a más personas. Y bueno, también este curso lo realizan los servidores sociales. Y por ejemplo, en pandemia tuvimos en el equipo de servicio social pues estudiantes que estaban abocadas a hacer conversión de documentos, porque evidentemente muchos maestros en pandemia no estaban preparados y requerían algunos estudiantes pues estos materiales en formatos accesibles. Y bueno, ellas justamente de la FES Aragón ganaron el premio Gustavo Vaz Prada al servicio social, porque realmente fue muy grato el escuchar que el estudiante con discapacidad pudo resolver cuestiones académicas, ¿no?, a través de este trabajo. Y otra cosa que mencionaría que tiene que ver con arquitectura es que cada vez más hay solicitudes hacia la UNABDI de diagnósticos de accesibilidad, que tiene que ver con lo que decía Celia. Y bueno, aquí en DECACO se tiene a una brigada de arquitectas y arquitectos que hacen levantamientos, pero previo a ello, pues consultamos a la Facultad de Arquitectura. Celia es una gran aliada. Y entonces, estos levantamientos se hacen para que se pueda trabajar este diagnóstico de accesibilidad y conozcan, sobre todo en las facultades y escuelas, áreas de oportunidad. Hay ocasiones que se piensa, no, pues tenemos que meter elevador, y no necesariamente. La verdad es que Celia nos ha enseñado que con creatividad y con un poco de este ojo experto puedes decir, mira, haces esto y entonces conectas estos edificios, o simplemente tiras esta barda y conviertes este espacio en un baño accesible. O sea, no necesariamente todo es un gasto oneroso, sino que necesitamos de manera colaborativa trabajar para conocer que sí podemos hacer. Qué importante esta colaboración, ¿no? Se ve que se conocen muy bien, que trabajan juntas y que encuentran soluciones juntas y de manera creativa. Muchas gracias, Claudia, por este ejemplo y por poner a la vista de todos esta colaboración, ¿no? Alma, coméntanos otro ejemplo exitoso. Pues sí, tenemos, por ejemplo, comento dos. Uno, que es el de servicio de revisiones de páginas web, como ya lo he estado comentando, que es muy importante para la navegación de todas las personas y también para quienes tienen alguna dificultad de discapacidad. Con ellos manejamos estándares internacionales. Es importante que lo mencione porque no es que nosotras tres, por ejemplo, lo hagamos porque tenemos esa imaginación o creatividad o porque se nos ocurre, sino que hay estándares internacionales de la W3C, por ejemplo, es un consorcio, que a nivel internacional nos va dando estos lineamientos, tanto los físicos como los digitales y en general. Entonces nosotros, con base en estos estándares internacionales, se hacen este servicio de revisión de páginas web, dando sugerencias para quien nos solicite de cómo modificar, cómo integrar algo que haga estas páginas accesibles. Y el otro de nuestros proyectos exitosos es el programa de becarios, porque tenemos también, como muchas entidades en la universidad, becarios y servicios sociales. Y una de las partes que necesitamos y que les damos a estos chicos en su formación o capacitación es justo la accesibilidad. El curso que comentó Claudia, pues lo damos un poco más en extenso, con muchos más elementos, para que los chicos que llegan con nosotros salgan después en ese ejercicio profesional de su profesión, lo que han elegido, con este plus que se les da dentro de la DGTIC, y en especial este curso de accesibilidad, para que donde quiera que vayan, esta semillita que ya llevan la ejerzan también, y todo lo que hagan a nivel profesional sea también con esta inserción de accesibilidad para las personas con discapacidad, que nosotros tenemos ya esa como norma de no solo para los que tienen una discapacidad, sino para todas las personas, en general universitarios o público, porque ahí es donde finalmente la universidad está ejerciendo su labor. Es ahí donde tenemos que incidir y justamente la accesibilidad digital va para todos.
Pues nos han dado casos muy concretos de qué se está haciendo, de qué está funcionando. Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando de qué podemos seguir haciendo. Agradecemos a nuestra audiencia, no se vayan, seguimos platicando aquí en Diálogos Educativos. Las principales dificultades que encontramos en el ámbito educativo son las barreras para el aprendizaje y la participación. Esto generalmente impacta en lo que es el acceso, la permanencia y el egreso oportuno de los alumnos. Es decir, muchas veces los alumnos ingresan a la escuela, tienen esta oportunidad de acceder como tal, de estar dentro de una institución, sin embargo, no permanecen o no egresan, quedan como en una zona de confort, por así decirlo, y además no pueden acceder a ese aprendizaje que estaríamos considerando dentro de un currículum. Estas barreras se pueden desglosar en muchas, hay infinidad de ellas, y las más comunes pueden ser ideológicas, a partir de las ideas que tiene el profesorado, los mismos compañeros, los padres de familia, sobre alguna discapacidad en específico. También tenemos algunas barreras políticas que, aunque se han estado regulando a partir de diversos cambios en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, a veces no son implementadas. Tenemos también algunas barreras a nivel cultural, cómo miramos a la otra persona, cómo creemos que esa persona aprende, considerando que tiene una discapacidad. Entonces, muchas veces es a nivel cultural, cómo tenemos esa visión, cómo miramos al otro. Hay algunas que son a nivel didáctico, que no tenemos los materiales ni los recursos o no sabemos cómo se pueden implementar a partir de esas necesidades específicas que surgen en una persona con discapacidad. Tenemos también actitudinales que a veces por el no saber cómo atender o cómo implementar algún recurso didáctico, pues bueno, podemos tener esta dificultad y la actitud no puede ser como la más idónea. También encontramos metodológicas que están dentro también del currículum, que no sabemos cómo hacer una adecuación, un ajuste que permita que realmente el alumno esté aprendiendo para que pueda acceder, egresar y permanecer dentro de un aula. Tenemos algunas organizativas que también están muy relacionadas a lo que es los espacios físicos y cómo están estructurados, algunas que son sociales, que también están relacionadas a las culturales, que ya comenté, y bueno, las curriculares, que son las que impactan directamente en estas estructuras de cómo implementamos una clase dirigida a personas con discapacidad. Y para terminar, pues se encuentran en los diversos contextos estas barreras en los que interactúan los alumnos y que pues no son entendidas de la mejor manera, por lo que no pueden ser eliminadas o minimizadas y provocan que no se esté teniendo la atención idónea. Estamos de regreso aquí en Diálogos Educativos y estamos conversando acerca de accesibilidad y derechos para personas con discapacidad. Hemos conversado acerca de cursos de configuración de accesibilidad, socialización de experiencias exitosas, uso de ofimática, señalización de espacios físicos. Y ahora nos gustaría preguntarle a nuestras expertas, ¿qué pasa con la sensibilización de la comunidad universitaria? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo se fomenta desde las instituciones de educación superior este acercamiento a estas situaciones, esta sensibilización? ¿Quieren contarnos acerca de sus percepciones sobre el tema? Claudia, por favor, si eres tan amable. Sí, gracias, Jackie. Pues aquí volvemos a hablar del trabajo colaborativo y justamente tenemos desde la UNAVDI
pues hemos pues logrado hacer un convenio de colaboración con DEGAPA, justo que atiende asuntos de personal académico, y en colaboración con 6 entidades más, entre ellas está DGTIC, Facultad de Arquitectura, ENS, Facultad de Filosofía y Letras, FES Aragón, Ciencias Políticas. Hacemos cursos para docentes, son 2 cursos. A lo largo del año se hacen estos cursos y cada una de estas entidades es anfitriona, por así decirlo, ya que gestiona las horas, ¿no? Entonces, por estos cursos que son virtuales y se tienen algunas sesiones síncronas, ya han pasado diversos profesores y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Todavía pues nos falta tener como más alcance. Desde la UNABDI también tenemos un convenio de colaboración con la Dirección General de Personal y damos también curso, un curso que se llama Construyendo Comunidades Incluyentes a Personal de Base y otro curso para funcionariado que tiene que ver con derechos humanos y género. Entonces, hemos ido ahí avanzando, tenemos cursos para estudiantes sobre derechos humanos y discapacidad, donde es muy importante que también el estudiantado sepa que tienen el derecho y que pueden ellos acercarse, decirnos, porque no hay mejor acción que el propio estudiante nos diga lo que necesita, y así en conjunto pues podamos elaborar el apoyo necesario, ¿no? Seamos unos facilitadores. Entonces, creemos que todavía es un reto vencer esta barrera actitudinal. Todavía hay estudiantes que nos reportan pues que se enfrentan a esta barrera cuando solicitan algún ajuste. Y creo que aquí cabría comentar que a veces el argumento es la libertad de cátedra y no es así, ¿no? Es decir, la libertad de cátedra tiene que ver pues con el contenido, con la metodología que usa el profesorado, pero el ajuste razonable que pide un estudiante con discapacidad tiene que ver con el acceso justamente, con cómo accede al conocimiento para estar en igualdad de oportunidades. Totalmente. ¿Cómo, verdad, abrir estas vías para seguir escuchando al estudiantado y tener esta información de primera mano? Y Celia, coméntanos desde los espacios físicos, ¿cómo se sensibiliza cada vez más a la comunidad universitaria? Claro. Bueno, Claudia mencionaba estos cursos que están dirigidos a los docentes, pero también es importante señalar que aún en esta colaboración y desde el enfoque de cada una de las facultades o escuelas que formamos parte de toda la universidad, también se organizan foros, encuentros, cursos dirigidos a toda la comunidad que buscan precisamente la sensibilización sobre estos requerimientos que tienen los estudiantes con discapacidad. También señalar que es un derecho, es parte de sus derechos, el acceso a los estudios universitarios y que está en todos contribuir precisamente a que esta inclusión se logre. En la Facultad de Arquitectura, ya en específico para los estudiantes de arquitectura, pues a través de algunos cursos y también estos mismos foros se realizan talleres de sensibilización en los que se invita a hacer un recorrido como usuario de silla de ruedas para ver precisamente cuánto tiempo nos toma hacer un trayecto que para todo el mundo podría ser muy sencillo, pero que a través del uso de la silla de ruedas depende de la calidad del pavimento, de, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, con la piedra volcánica que es irregular, pues no se puede circular tan fácilmente con la silla de ruedas, ¿no? Y cuando tenemos cambios de nivel y no hay rampa, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, y si llueve, es otra cosa también, ¿no? Ver cómo son estos itinerarios bajo el sol o bajo la lluvia y cómo podemos mejorar todos estos entornos para que sean accesibles para todas las personas. También hay talleres de sensibilización con el uso de bastón blanco y precisamente creo que nos centramos más a ver las soluciones para la
accesibilidad física y visual. Y allí nos quedamos, ¿no? Hoy día tratamos de incorporar más soluciones para la accesibilidad auditiva y cognitiva. Nos falta mucho por hacer, pero creo que en definitiva, como menciona Claudia, es a través de unir esfuerzos de todas las instancias que vamos avanzando gradualmente. Ahora bien, con lo que se mencionaba de estos limitaciones o barreras actitudinales, que incluso en la cápsula también se hizo mención de ello, a mí me gustaría añadir que, dicho por nuestros estudiantes con discapacidad que han llegado a la Facultad de Arquitectura, precisamente nos señalan que una de las barreras a veces es su familia, de las barreras para acceder a la educación, porque la familia sobreprotege. Y la familia, en el caso de uno de nuestros estudiantes, Pedro, decía que su familia le decía, no puedes, ya no puedes estudiar la preparatoria, ya no puedes estudiar la universidad. Y que él se sobrepuso y dijo, sí puedo. Y aquí está el ejemplo, que además hizo intercambio académico en Ciudad Universitaria. Con esto cierro mi comentario. No, pues un gran ejemplo del cambio de actitud y de la forma en la que ve, por ejemplo, la familia, que es, debe ser este gran apoyo. ¿Qué significa la palabra apoyo, ¿no? Y que, cómo se puede colaborar mejor para romper estas barreras efectivamente. Alma, y desde la parte digital, nuevamente volvemos a este ámbito tan, tan etéreo, ¿verdad? ¿Cómo está ahí esta parte de sensibilización? Estaba reflexionando justo por la cápsula lo que comentó la profesora, y yo he visto y los esfuerzos que hemos hecho Claudia, Celia y las demás personas de otras entidades académicas que ya mencionó Claudia, tratamos de llegar lo más posible, pero nos hemos enfocado mucho en los académicos por DEGAPA, porque son los que acceden, pero también hemos visto algunos cursos para alumnos, para que ellos también vean que hay aplicaciones que les puede ayudar. Y estuve pensando y reflexionando en esa cápsula que nos falta llegar también a los directivos, un poco, porque en el plan de desarrollo institucional de nuestro rector hay bastante en cuanto a la accesibilidad. Tenemos allí muchos puntos, muchos espacios de oportunidad para poder incidir en la sensibilización no solo de docentes, también de alumnos, porque como comentó Celia, a veces el bullying entre ellos hace que psicológicamente vayan dejando de estudiar nuestros alumnos. Y yo creo que debemos ser sensibles desde ese nivel de estudiantado, de profesorado, de directivos. Y si nuestro rector ya tiene en su plan de desarrollo institucional estas líneas, pues incidir y aprovecharnos de ello para poder seguir adelante. Estaba viendo, por ejemplo, que nosotros en DGTIC, nuestras aulas virtuales, quienes están allí atrás del desarrollo de la configuración, están agregando estos elementos para que sean accesibles nuestras aulas virtuales, para que cuando insertemos una imagen, por decir algo, es un ejemplo muy chiquito, para cuando insertamos una imagen, nos pida el texto alternativo. El texto alternativo es un recurso muy valioso para personas que no pueden ver la imagen. Entonces, les describe este texto y es ya casi obligatorio, se puede omitir, pero es obligatorio cuando insertamos una imagen en Moodle, que es nuestra plataforma gratuita que tenemos ahí, para poderlo hacer. Si no mal recuerdo, otras plataformas educativas también ya lo están pidiendo. Pero bueno, es algo que, aunque sea pequeño, vamos agregando para que sea más sensible a los profesores que hay que describir una gráfica, por ejemplo, en matemáticas, en economía. Necesitamos describirle para algunas personas y justamente que no vayan viendo barreras, sino que sigan adelante con todos los elementos digitales que ponemos a su disposición y que tenemos que hacer sensibles a los docentes de que las pongan, de que se tomen unos minutos del tiempo para poder hacer estos elementos, insertarlos dentro de sus recursos, tanto en aulas digitales, aulas virtuales,
como en todos los materiales que ellos les ofrecen a sus alumnos. Tenemos, por ejemplo, en el sistema de universidad abierta y digital. Muchísimas gracias. Todos son aspectos que debemos tomar cada vez más en consideración, ¿verdad? En el diseño instruccional de los cursos en línea y también profesores que dan en clase presencial pero tienen un aula virtual, pues tomarlos en consideración. Ahora que estábamos en la pausa, mencionaban ustedes algunos ejemplos bien concretos, mencionaron lavabos también, puertas, bebederos. Quisieran comentarnos sobre estos ejemplos que también son casos exitosos rápidamente. Por favor, uno cada una, tal vez, Celia. Voy a comenzar por el de las puertas. Las puertas en las aulas tradicionalmente tenían una mirilla cuadrada o circular, pero puestas a una altura en que solamente una persona de pie podría ver a través de la mirilla y de esta manera identificar qué profesor estaba en clase. Se ha señalado mucho que esta mirilla pues no funciona para estudiantes con discapacidad física, usuarios de silla de ruedas o personas de talla baja que no pueden alcanzar la altura visual de esa mirilla. Entonces, se sugiere que sea una mirilla vertical, rectangular, que vaya desde los 90 centímetros hasta, pues, por lo menos el 1.50, ¿no? Porque al final, una persona que es más alta o que está de pie, sí puede agacharse, pero una persona usuaria de silla de ruedas o una persona de talla baja, pues no puede acceder a una ventanilla que está alta. Un gran cambio, sencillo, ¿verdad? Y que tiene un efecto, un impacto muy importante. Muchas gracias, Alma. Sí, justo comentábamos que caminando por el campus, allí en Ciudad Universitaria, había visto bebederos bajitos, no tan altos, y además también los lavabos, porque en pandemia pues ya nos pidieron que al entrar en alguna facultad laváramos nuestras manos con jabón por toda esta higiene. Y los vi con una estatura menor de todos los demás. Y después reflexionando y sabiendo toda esta parte de accesibilidad física, obviamente es para personas que van en silla de ruedas o que tienen estatura baja. Esos bebederos o los lavado de manos están justamente a la altura para ellos. Eso es accesibilidad dentro de la universidad. Y yo creo que no solamente en la nuestra, hay otras instituciones de educación superior que también están implementando todos estos aparatos físicos para las personas y que requieran de ello. Claro. Sigamos con ejemplos concretos, Claudia. Sí, bueno, uno de ellos es que hay facultades que han avanzado en quitar estas sillas clavadas en los salones, y esto es muy importante porque además de permitir el uso de diferentes técnicas o dinámicas grupales que puedan mover sillas, pues también usuarios de sillas de ruedas pueden ingresar al aula y estar desplazándose, ¿no? Y yo sumaría que algo muy importante también es que en agosto del 2022 se publican los lineamientos para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la UNAM. Entonces, este es un documento muy importante que forma parte de la política institucional y además está muy centrado en la accesibilidad. Esto es un instrumento vinculante, lo que hace que pues todo, la mayoría de las personas pues lo conozcamos, pero lo apliquemos también a cada área donde nos desenvolvemos. Muchas gracias por mencionar estos lineamientos. Yo creo que ese es un gran primer paso para acercarnos a qué podríamos hacer, a esta sensibilización para cada persona que esté interesada en conocer. Y yo les pediría en esta última ronda que tendremos de esta conversación, que ojalá pudiera continuar porque los ejemplos que nos han dado son realmente interesantes, pero el tiempo siempre nos marca. En esta última ronda que nos comentaran, ¿qué puede hacer justamente una persona que se interesa, sea de la comunidad estudiantil, de la comunidad docente, para acercarse, para saber más? ¿Dónde podemos ir a ver las páginas que ustedes nos recomienden? Estos lineamientos creo que son una primera consulta obligada para la comunidad universitaria. ¿Qué más podemos hacer si tenemos interés en tener esta romper más barreras y tener una mentalidad más accesible y poder hacer acciones en pro de esto? Claudia, ¿qué estabas?
Sí, bueno, por parte de la UNAVDI se pueden acercar para hacer servicio social, voluntariado, prácticas, y pues la verdad es que nos dará muchísimo gusto porque siempre necesitamos manos. Nos pueden escribir justo al correo unavdi@degaco.unam.mx y pues con muchísimo gusto recibiremos su correo y hay muchas actividades que podemos desarrollar. Muchas gracias, Claudia. Y además, compártenos, Claudia, una reflexión final acerca de tu visión, acerca de hacia dónde ves que debe ir la universidad o hacia dónde deberíamos conducirnos. Esta reflexión de cierre de lo que hemos comentado el día de hoy. Pues yo diría que la discapacidad es una condición de vida, es una condición que el ser humano tiene y que, así como son inherentes los derechos humanos, tenemos que vincular la accesibilidad justo con la humanidad, ¿no? O sea, el que pensemos en el otro nos hace ser más humanos. El hecho de no excluir nos hace estar pues, en un mundo más con más armonía, ¿no? Y además donde cada una de las personas que vivimos en este mundo, pues también participemos, nos sintamos parte y tengamos una voz. Muchísimas gracias, Claudia. Un cierre muy interesante, ser más humanos, ¿no? Y estar más abiertos a esta humanidad. Muchas gracias. Celia, por favor. Bueno, a mí me gustaría agregar que para quienes estén interesados en los aspectos de accesibilidad en entornos educativos, la UNAM, pues, tiene a través de la Dirección General de Obras y Conservación los criterios de diseño arquitectónico para la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en instalaciones de la UNAM y los pueden descargar en la página de la DEGOC. También la UNAM realizó, y esto me parece que fue en colaboración con la UNAVDI, como siempre todo, es a través de la UNAVDI porque finalmente creo que si tenemos esta instancia tan importante, pues debemos aprovechar el que existe para vincular y organizar todas estas actividades. Entonces también tiene otro manual que es el de criterios de diseño para la accesibilidad en instalaciones deportivas de la UNAM. Creo que eso nos acerca más en cuanto a los entornos en el ámbito educativo. Y bueno, también referir que desde la arquitectura pues está el reglamento de construcciones, en este caso de la Ciudad de México, y su norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico que nos da los lineamientos básicos de accesibilidad. Muchísimas gracias, Celia. Excelente. Y Alma, ¿dónde podemos acercarnos a la parte digital, discapacidad, accesibilidad? Y después te pediré otras reflexiones finales. Primero, el acceso, ¿verdad? ¿Cómo nos informamos más? Pues justamente en la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación tenemos una página web que es educatic.unam.mx y ahí tenemos todos los servicios que podemos dar. También ahí está dentro la Oficina Central de Correspondencia, que mediante un oficio pueden solicitar cualquiera de los recursos que ahí les damos, tanto cursos de texto, de accesibilidad en texto, de subtitulación de videos, el que les comentaba de la revisión de páginas web y los consejos o sugerencias para mejorar en la accesibilidad. Todo esto lo pueden encontrar ahí en educatic.unam.mx. Y tenemos un correo electrónico también directo, que es inclusiondigital@unam.mx. Y dentro de, perdón, la reflexión, hace una semana, un poquito, hace algunas semanas más bien, tuvimos nuestro encuentro justamente donde los profesores comentan su experiencia. Y el lema de este año fue el lado humano de la tecnología. Y yo creo que en este ambiente digital donde todos estamos inmersos, donde todos llegamos, creo que el lado humano es lo más importante. No hay una tecnología que nos ayude si no tenemos nosotros esa parte humana para ayudar, para no depender también, para que la tecnología ayude al humano. Pero es el humano el más importante.
y la tecnología, donde sea y como sea, y todas las emergentes que salgan, tienen que ayudar al humano en el desarrollo como persona. Creo que esa es mi reflexión, que detrás de toda esta tecnología, el humano es el más importante, tenga o no alguna discapacidad dentro de esta accesibilidad digital. Gracias. Pues ha sido de verdad un placer escuchar uno la dinámica que ya existe entre dependencias, que ojalá siga creciendo, que nos invitan a ver justo con cada vez más humanidad, ¿no? Y a fortalecer esta parte humana, que nos han dado muchísimos recursos para descargar, nos han comentado sobre los estándares justamente que existen y que tendríamos que conocer, y que lo principal es, como mencionaban al inicio, el acceso todas las personas, a todas las actividades. Ojalá logremos hacer crecer esto. Creo que nos ponen un gran ejemplo de colaboración y nos han dado mucho material y muchos cursos, formación que están disponibles ahí para poder seguir avanzando en este aspecto. Agradecemos muchísimo su participación e invitamos a la comunidad a seguir atentos a estos diálogos educativos donde estamos conversando en el lenguaje de todas y todos. Muchísimas gracias.